Muy buenos días, queridos amigos de Tamazunchale y la región, un fuerte abrazo este domingo, domingo especial, domingo de mucho gusto, pero sobre todo nos brinda la oportunidad de volver a saludar a nuestros queridos paisanos del pueblo mágico de Gilitla, de la naranjera Matlapa, de las delegaciones hermanas de Chapulhuacanito y de Tamán, y qué decir, de los municipios de Tampacán y San Martín, y vía internet a diferentes partes de la República Mexicana donde llega nuestra señal, y de manera muy especial, pues saludarlos en este domingo. Buenos días, mi querido doctor Tavo Castillo. Buenos días, Jaime, muy contento, fíjate que es un día excelente. Son los días sabrosos que añoramos nosotros, y pues como siempre, diciéndole a la ciudadanía, a nuestros conciudadanos, que no bajen la guardia, que estén muy pendientes de las disposiciones en materia de salud, Jaime. Pues un día soleado, un dominguito hermoso, un dominguito para darle gracias al Creador, y qué mejor que la luz brilla, y en este momento pues me da muchísimo gusto recibir a una persona que regresa a casa. Que regrese a casa, porque siempre lo hemos sentido como parte de la familia tamazunchalense, como parte de la familia de Tamas Visión. Me refiero a darle la bienvenida a nuestra querida amiga, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, que hoy viene en su faceta como precandidata a la gubernatura del estado, nada más, de San Luis Potosí, vía Morena. Doctora, bienvenida, pues es un placer tenerla nuevamente aquí en Tamas Visión. Muchas gracias, gracias, Octavio. Jaime, la verdad es que es un placer. Y efectivamente, pues regreso a casa después de caminar varios años en otros espacios, pero pues siempre con el gusto de llegar, siempre después, cuando empieza uno a bajar esas curvas de Matlapa hacia Tamazunchale, ya sabe uno que está llegando a casa, y se siente muy rico, y agradezco todas las muestras de cariño, y sobre todo el volver a recordar el por qué ya nunca me fui. Por ese calor y esa gente, hombres y mujeres de bien que hay en Tamazunchale y en toda la región huasteca, y obviamente en San Luis Potosí. Muchas gracias. Pues doctora, hemos seguido la tradición, su tradición, hemos seguido su trayectoria propiamente como una guerrera de la salud aquí en la Huasteca Potosina, después posteriormente, pues estar allá en la capital del estado, al frente, obviamente, de lo que es lo más importante, lo más interesante, pero en esta ocasión creo que esa decisión tan importante, no tan solo poder atender a las familias en cuanto a la manera de conservar la salud, sino intentar en este momento, pues apoyar a todo el pueblo potosino en las diferentes actividades que realiza la sociedad. Sí, es un tema importante, es un proceso de cambio, un proceso de ir avanzando, es un proceso también de aprendizaje, ya 25 años en diferentes espacios, desde una de las comunidades más alejadas del estado hasta el otro rincón del altiplano, y de ahí empezar a construir un sistema de salud fuerte hasta el nuevo hospital central que está ya prácticamente por equiparse y echarse a andar, y reconocido como un hospital regional de alta especialidad, de hecho histórico. Por fin se le da ese reconocimiento al Hospital Central, que en algún momento alguno de los potosinos, alguna de las potosinas ha tenido desafortunadamente que pisar ahí por cuestiones de salud, pero que salen muy contentos, salen muy bien atendidos, y no es excepción en el resto de nuestro sistema de salud. Entonces, pues hoy es el bienestar de las familias, el bienestar de las y los potosinos, y ante un reto serio, un reto importante, y con el conocimiento de lo que te estás enfrentando y a lo que quieres aspirar, pero sobre todo con la responsabilidad que implica la atención de tener bajo tus hombros no solamente la salud, sino el poder brindar todos los derechos que le corresponden a las y los potosinos y a las familias en San Luis Potosí. Doctora, este proceso electoral tiene singularidades.
Por un lado vemos a los partidos tradicionales que están luchando por sobrevivir, por mantener una casta de poder o de toma de decisiones, pero por otra vemos a Morena en pos de cimentar o sustentar una propuesta fundamentada en materia de justicia social, como es la 4T, y por supuesto en hacer factible la participación ciudadana en lo que es el gran desafío de gobernar o de estar inmerso en una estructura de gobierno. Doctora, ¿qué la motivó realmente para aceptar participar en este proceso? Primero, que es, y lo refieres muy bien, doctor, es un proceso histórico. Es un partido que es más un movimiento que se está generando en el país y que lanza una convocatoria exclusiva para mujeres. Ese es un tema relevante, histórico. No hay una sola convocatoria que se haya lanzado exclusivamente para mujeres. Segundo, lo aperturan a la ciudadanía. Dentro de los estatutos del mismo partido está marcado muy claro esta participación ciudadana. Y luego el proceso de selección va para que todas aquellas que nos inscribimos podamos tener la oportunidad de que sea el ciudadano, la ciudadana, quien una vez que conozca todos estos perfiles tenga la posibilidad de decidir quién quiere que le represente. Y creo que de eso se trata, de inclusión, pero no solo de inclusión de la mujer, sino también de los ciudadanos, para poder determinar y definir qué queremos, cómo queremos, y sobre todo si tienen la capacidad, que esa es una de las cosas que a mí me determina participar e inscribirme en este proceso, si tienes la capacidad, si tienes la experiencia, si tienes esa posibilidad de conocimiento de la gente. Yo he recorrido todo el estado ya 25 años y las capacidades en cuanto a los recursos naturales son diferentes en cada zona del estado. La gente es diferente, tiene necesidades diferentes, y pues ya estando en un proceso de cuidado de la salud, te das cuenta que hoy más que nunca es pivote de muchas cosas. Y va a estar así durante más de 2 años. La pandemia no se va a ir, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir acostumbrándonos a este tipo de cuestiones de cuidado personal, pero no podemos dejar de lado el resto de las actividades. Y este conocimiento, esa capacidad, esa experiencia es lo que me da esta oportunidad. Y además, el empezar a ubicar, que a veces escuchamos cosas, pero ya cuando las operas es diferente. Cuando yo empiezo a escuchar del presidente Andrés Manuel López Obrador que va a dar medicamentos gratuitos de atención médica gratuita a la población, lo escuchas y se escucha muy bien. Pero ¿qué pasa cuando lo tienes que bajar a tu estado? Pues tienes que hacer mucha gestión. Es ir por esa visión, bajarla y cumplirla, y que se haga realidad. Y empezamos a trabajarla ya desde hace más de dos años, un mes aproximadamente, y hoy ya tenemos en San Luis Potosí un primer nivel que no se cobra, un segundo nivel que no se cobra, y estamos yendo por una alta especialidad que no se cobra. Pero ese es trabajo, es constancia, es que te interese, y empiezas a comulgar con algunas propuestas que ves hechas realidad. La otra parte es la parte de inclusión y de equidad, que tanto lo platica el presidente, y que hoy lo veo hecho también realidad. Aquí estamos muchas mujeres con todas las ganas, el valor, la actitud, y cada quien con sus capacidades para poder participar. Entonces es esto lo que me motiva, lo que me lleva, y sobre todo el poder impulsar en la mujer el que sí se puede, el que no hay que tener miedo, y el que esos derechos que hoy estamos ejerciendo algunas de nosotras lleguen a la última comunidad, lleguen a la señora que está aquí afuera en el puesto. ¿Cómo le haces llegar a esa mujer el que se pueda realmente apoderar y empoderar de sus derechos y exigirlos? Entonces, esos son los grandes retos. Creo que hoy es un primer paso muy fuerte, muy firme, que estamos dando a las mujeres, que está dando Mónica Rangel, y que seguramente bajaremos hasta la última comunidad, hasta el último rincón del estado, para hacer efectivos los derechos de las mujeres, también de los hombres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos mayores. Pero creo que es tiempo de la mujer. Doctora, el territorio potosino obviamente es muy amplio, pues hay varias regiones que son muy conocidas, pero sobre todo en estos días, ayer, antier, hemos visto cómo en la zona media, Huasteca Sur, pues han aceptado muy bien
este proyecto de la doctora. ¿Qué tanto le beneficia el poder conocer al 100 cada uno de estos lugares en donde las familias, cada jefe de hogar sabe, conoce o cuando menos tiene en mente el nombre de Mónica Liliana Rangel Martínez? Pues primero, una satisfacción, porque sabes que has dejado huella. Si en el mundo haces muchas cosas, pero nadie te recuerda, pues no te llevas nada, porque eso es algo que te llevas de manera personal y lo guardas, y además es lo que dejas de herencia también para los tuyos. Y el hecho de poder llegar te hace repensar qué has hecho y volver a caminar tus pasos, y te das cuenta que lo que has hecho no solamente ha sido estar en encargos públicos, sino el conocer a la gente y el vivir sus historias de vida y de necesidad y de sufrimiento, y que no solamente estuve estos años cumpliendo una función, sino haciendo amigos, ayudando gente, y que esa es una satisfacción enorme, el llegar a cualquier espacio, que te reciban cálidamente, que sepan tu nombre, que te puedan dar esa apertura, pero sobre todo que tengas esa posibilidad de conocer qué hay atrás de las personas, de saber que hay esfuerzo, de saber que hay mucha necesidad, pero también muchas ganas de salir adelante. Y para mí es una satisfacción realmente muy grande el recaminar, regresar a tus pasos y encontrarte las puertas abiertas en todos lados. Eso quiere decir que las cosas se han hecho bien, y orgullosa de eso, porque hay ojos que nos ven. Hay ojos que nos ven, y en el caso personal tengo una hija de 16 años, más alta que yo, por cierto, aunque no lo crean, más alta que yo, y me ve, y yo quiero hacer una mujer libre, y yo quiero hacer una mujer que a los 16 años sepa que no debe de tenerle miedo a nada, que todo se puede lograr, y que hay que poner ejemplos de valor, de entrega, de pasión, pero de trabajo, capacidad, de experiencia. Entonces, pues una satisfacción muy grande el regresar a casa y que te abran las puertas, no solo de Tamazunchale, no solo de Tamazvisión, sino la puerta de los hogares, de la gente, y que saben que ando aquí ya, y va a pasar, y no va a haber, estamos en pandemia, tranquilitos, ahorita en casita, nos hablamos por teléfono, habrá momentos, claro que sí, pero pues qué maravilloso. Doctora, estamos en la tierra de la mujer gobernadora, una cosa que llevamos, y no tenemos, ya lo hemos dicho aquí, no tenemos ningún prejuicio en admitir que aquí la mujer es la que manda. Así históricamente, históricamente se ha demostrado y todo, ¿no? Pero adolecemos de esa falta del liderazgo ya formal, sobre todo en las estructuras de gobierno, doctora. Usted, muy bien identificada con esta región, sobre todo conoce a la gente, incluso puede llamarla hasta por sus nombres, porque ha estado con ellos en momentos muy críticos. Pero en particular, ¿qué pudiera decirle a los huastecos, a la gente, a los paisanos de aquí, sobre todo de este municipio, en torno a lo que es su presencia en este proceso electoral? Pues primero, que generalmente los proyectos que se van haciendo se hacen de manera general, y eso está bien, pero que nunca va a ser lo mismo detonar economía, salud, el campo, la parte ecológica inclusive, y toda una serie de vías de comunicación, en fin, toda una serie de aspectos que engloban el desarrollo de una comunidad, de un municipio, de un estado, en la zona huasteca, que en la zona media y en la zona altiplano. Y cuando esto no lo traes en mente desde el inicio, que estás planteando un proyecto de gobierno, entonces bajas de manera general estas acciones y en realidad no resuelven la necesidad de la gente. Y algo que es importante es conocer y preguntar. Si sabes cuáles son las cuestiones que duelen, pero además preguntas, tienes esa apertura para escuchar, que afortunadamente es una de las grandes virtudes que tengo, escucho mucho. Y dentro de eso buscamos realmente cómo solucionarlo, porque además plantea soluciones que realmente no resuelven.
Entonces tenemos que integrar, tenemos que preguntar y tenemos que ser incluyentes para podernos escuchar todos. Entonces es un tema de trabajar por regiones y de establecer planes específicos, pero que la gente también nos haga saber qué duele y cómo tenemos que resolverlo para que realmente sea una realidad. Y la otra es plantear cuestiones que vayan acompañadas de presupuesto. Si hay algo que he aprendido es cualquier modificación de la ley, cualquier nuevo derecho, cualquier nueva acción que quiera realizar, por muy padre que se escuche, por muy bien que se escuche, por muy bien estructurada que esté, si no va acompañada del presupuesto, es letra muerta. Y queda en una bonita carta de buenos deseos y eso lo tenemos que dejar atrás. Tenemos que hacer realidad el bienestar de las familias y lo tenemos que hacer de una manera en que nos facilite realmente solucionar problemas, pero acompañándola siempre del recurso para poderlo hacer. Entonces, esa es la experiencia que te va dando la administración pública, esa es la experiencia que vas tomando a lo largo de estos años y que te queda muy claro que no solamente es la acción, sino también lo que está alrededor para que pueda ser una realidad. Entonces, eso es lo que yo estaría de inicio planteando, obviamente, todavía nos faltan varias etapas y estaremos ya trabajando y haciendo ese tipo de acciones ya muy concretas, que este no es el momento por algunas cuestiones nuevamente de tiempos que se tienen que respetar, pero creo que es importante que sepamos que si se va a hacer una acción, debe ir acompañada de una solución real, pero además del recurso para llevarla a cabo. Doctora Mónica, escuchando acerca de su hija de 16 años, que ya de la estatura que tiene, obviamente la conocimos muy pequeña, muy niñita, pero esta de la pandemia de alguna manera nos ha alejado un poquito de la familia. Y hablando de la familia de doctora Mónica, recuerdo que hace muchos años la conocimos allá en Ciudad de México, lo que era Ciudad de México o Distrito Federal. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué le dicen? ¿Qué le platican? ¿De qué manera le impulsan para tomar, para asumir este reto que es de los más interesantes en su vida que le ha pasado? Pues primero mi hija, que yo mido 1.75, mi hija mide 1.79 y tiene 16 años, espero que ya no crezca, pero con esa mirada que tiene, esos ojos enormes que tiene, cuando le comenté que iba a inscribirme a este proceso, lo primero que me dijo fue: ¿eso es lo que quieres, mamá? Digo, es una pregunta poderosa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Sí? Sí, sí lo quiero, sí. Pues hazlo. Hazlo, yo te amo mucho, mami. Hazlo, te amo mucho y te vamos a apoyar. Y tú puedes. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? Saber que lo has hecho bien y que una adolescente te está impulsando y te dice: adelante, hazlo, vas. Mis hermanos siempre guardando ese respeto y que pues así es la familia, ahí están, me brindan todo su apoyo, pero no son invasivos. Es mi proyecto, lo tengo que sacar adelante, ellos estarán en la periferia brindando este soporte de familia y ayudándome en otros aspectos de la vida personal. Y mi mamá, pues ella es una mujer muy, muy fuerte, muy disciplinada, y lo que me dijo fue: a ver, esto no es un juego, ¿eh? Esto no es un juego. Vas para poder atender a un Estado, y va a ser una responsabilidad de cuidar a la gente que está en San Luis Potosí y que hay que cuidarla bien y lo tienes que hacer bien y no puedes fallar y tienes que ser la mejor. Entonces, antes de que vayas a tomar esa decisión, piensa en la responsabilidad que implica la decisión que vas a tomar, porque no es solamente tu decisión, es la decisión que va a llevar a un éxito a todo un Estado. Entonces es una cosa seria y como tal debes de tomar. Y tienes que hacerlo bien y tienes que ser la mejor. Entonces, con todo esto, no, dices, no, claro, me he preparado, he recorrido, he caminado, he trabajado, y el respaldo y apoyo, vamos adelante. Y pues sí,
agradezco mucho a mi familia y aparte hoy mi esposo que me acompaña y que va a un lado mío caminando sin invadir, sin interferir en mis decisiones. Simplemente, eso es lo que quieres, búscalo, puedes, adelante, y en lo que pueda ayudarme, en lo que pueda estar, sin interferir, sin tratar de que él decida, y eso yo lo agradezco mucho, simplemente caminando a un lado mío y apoyando. Y creo que ese sería todo el andamiaje que tienes para poder tomar una decisión tan relevante como esta. Doctora, el concepto de salud no se limita nada más a la atención a la enfermedad, el problema de la enfermedad, sino que es la búsqueda del bienestar biológico, psicológico y social. De tal manera que lo biológico pues más o menos se atiende, se hace muchos esfuerzos ahí, lo psicológico también, pero en lo social es donde hay el problema más duro por las cuestiones gubernamentales, ahí como que no tenemos muchos atrasos, muchos estigmas que venimos arrastrando, como es la marginación o la pobreza extrema. Pero finalmente, doctora, hay que entrarle a ese rubro, y qué bueno que usted con su preparación, por su formación, en otros programas, de los últimos programas que nos acompañó, a mí me sorprendió mucho la capacidad que tenía usted para bajar toda esa información y ser entendible a la gente, en una forma muy sencilla. Su diálogo era muy cercano a lo que quiere escuchar la población. En este momento es una situación muy particular, muy especial, pero se trata de entrarle a cambiar políticas públicas, o aterrizarlas, como bien dijo al principio usted. Y eso significa mucha resistencia y mucha confrontación y mucho desgaste. ¿Están preparados para eso, doctora? Te voy a contestar, doctor, con una situación muy básica. ¿Qué tan tenaz soy? ¿Qué tan persistente soy? ¿Qué tan consistente soy? Que durante todo el camino vi por lo menos 9 de cada 10, contando, 9 de cada 10 personas con esta protección. Esta es una política pública, en salud pública, que apoya a poder manejar una pandemia, a poder cortar contagios, y acabo de al momento de entrar en el establecimiento de un lado, decía, utilice su cubrebocas, es para cuidarnos todos. O sea, fíjate cómo ha permeado, de que no es una necedad de la secretaria de salud en ese momento, de la autoridad, del gobierno, el ponernos una protección, sino es para cuidarnos todos. Evite que se le niegue el servicio. Si eso no es saber penetrar a la gente, híjole, pues entonces sí, estaría yo viendo qué más hacemos. Pero es insistir, es explicar, es decir, y es mucha paciencia, sí, mucha paciencia, 10 meses de paciencia. Pero no importa, no importa, todos los días. Y si tenía que estar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los momentos, porque solamente así vas transformando, solamente así vas ganando espacio, solamente así vas convenciendo, explicando por qué, no imponiendo, y explicando que es para cuidarnos todos. Entonces, es una política pública que cuando dice alguien, es que yo lo que hago son políticas públicas. Bueno, esto es una política pública. ¿Cómo vamos a poder controlar contagios de la pandemia? ¿Cómo vamos a controlar las muertes y demás? Con una medida muy simple, medidas de protección y el uso de una mascarilla para toda la población en todo momento, en todo lugar, sobre todo en espacios públicos, cerrados y en establecimientos. Y el que se utilice, ya la gente lo tenga y sepa que lo tiene que utilizar para cuidarnos todos, pues es una situación de consistencia, y así se logra la transformación social, así se logra realmente el bienestar de las familias, insistiendo pero explicando, no imponiendo, y que puedan adoptarlo cada quien en sus diferentes regiones, usos, costumbres, etcétera, de manera
propia, que sepan que es algo para cuidarnos todos y que todo lo tenemos que hacer. Entonces, solamente así se logra transformar, solamente así se llega a lograr cambios, y lo he hecho mucho tiempo, lo voy a seguir haciendo, y esto es algo que no me voy a cansar de hacer. Si tenemos que estar todos los días, todos los días. Si tenemos que explicar 20 veces, 20 veces, 50, 100, 1000, no importa. Hay que explicar, hay que decir el porqué, no solamente imponer. Si impones, no camines. Pero si además platicas y escuchas, pues es más fácil que lo adopten. Entonces, esto es incluyente, esto es, debemos de participar todos, y esa es la manera en la que se trabaja. Doctora Mónica Liliana, una de las preguntas obligadas, incluso pues ya la de haber escuchado muchas veces, cuando uno es servidor público, pues no es monedita de oro. Por las andanadas de acusaciones en el estatus sobre honestidad que se dieron allá en la capital del estado, creo que la vengo sorteando de una manera extraordinaria, explicando el porqué. Pero aquí en la Huasteca, ¿qué nos puede decir a todos los huastecos que escuchamos? Pues es un tema muy simple. Hay autoridades. Y cuando tú haces una situación de acusar, de señalar, y tienes elementos, con todo el respeto, no lo dirimes en los medios, no lo dirimes en las redes, no lo dirimes en mantas, no lo dirimes en el dimes y diretes. Vas y estableces ante la autoridad competente para que lo solucione. ¿Yo qué hice? Solicité que se me auditara de manera específica los señalamientos. Así se hacen las cosas. Así se deben de hacer. Vas y solicitas que te revisen. Y que verifiquen. Y además, esperas resultados. No sales a meterte en una trifulca. Orden, disciplina. Todo en su tiempo, todo en su momento y con la autoridad competente. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que soy una persona que ha estado 25 años manejando recursos públicos, que siempre te van a señalar, unos u otros, efectivamente no todos pueden coincidir contigo, y qué mal que todos coincidieran contigo. Al contrario, la diversidad es lo que nos hace crecer. Pero de las observaciones que se han llevado a efecto durante todas las administraciones, se han solventado, se han prácticamente resuelto la mayoría de ellas, otras están en proceso por los tiempos, que también algunas se han atrasado por esto de la pandemia, y siempre que doy la cara, cuando tú no tienes nada que temer, cuando no le debes a nadie, todos los días te presentas, te paras y pones la cara. ¿Anímicamente algo cambió en la vida del doctor Mónica con este tipo de acusaciones? No. Bueno, sí, me dieron más ganas de pisar fuerte. Miento, ahí sí me miento, sí cambió, porque, a ver, te hace fuerte. En el entorno familiar. En el entorno familiar lo primero, nuevamente, es hablar, y yo, por eso yo escucho y hablo mucho además, nada más que me presten tantito el micrófono. En el entorno familiar simplemente es, a ver, ¿qué pasa? Que lo resuelva, que lo tenga que resolver, y vamos a atender a las actividades que tengamos que atender. Okay, adelante, porque sí, mi mamá es una gente que trabajó muchos años también en el servicio público, en la que era la Dirección General de Programación y Presupuesto, de GEPOP, y ella lo menciona mucho porque se siente muy orgullosa de ello, y siempre con la visión, y mi padre también, de hacer las cosas bien y que hay que atender y hay que... O sea, puede haber situaciones administrativas, sí, pero que se pueden corregir. Pero de eso, a que tú estés ya llevando a cabo una serie de acciones que hasta este momento no hay una persona que pueda realmente decir fui, instauré, tras, hice y aquí está, pues, completamente diferente, ¿no? Entonces, atender lo que se tiene que atender, resolver lo que se tiene que resolver, y pues nuevamente yo lamento mucho que en una situación en donde estábamos en plena pandemia se me quisiera distraer con ese tipo de situaciones. Okay. Yo dejé muy clara una posición en un momento dado, que decía, a ver, déjenos trabajar, eso que lo resuelve, que se atienden donde debe de ser.
déjenos trabajar. Y pues aquí estoy y seguiré dando la cara. A ver, yo aquí vivo. Pues yo aquí vivo. Así es. ¿A dónde me voy a ir? Pero además, otra vez, hay ojos que me ven. Y que hoy están bien informados, ¿eh? Súper informados. Entonces, pues eso es lo que yo tendría que comentar al respecto. Y nuevamente, siempre sé que estás bajo el escrutinio, y quien no aprenda eso de la función pública, de la encomienda pública, pues mejor que ni se meta, porque en esto es público. Todo mundo tiene esa capacidad de cuestionar, de opinar, pero no de señalarte por actos que no se tienen la certeza de que se hayan cometido. Doctora, bueno, nosotros tenemos un dicho muy arraigado que dice que obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y pues por fortuna, a través de su trabajo cuando estuvo aquí en la jurisdicción, pues siempre vimos que llegaban a darle reconocimientos estatal, a nivel regional, a nivel incluso nacional, le han dado por su trabajo. Pero hay una obra que en lo particular nos llama mucho la atención, y es la consolidación del Hospital Central. Sin que esto suene a que se quiere colgar de un proyecto que es múltiple en su ejecución, donde seguramente el gobernador del estado estuvo muy abocado, pero que sí fue un parteaguas, porque parece que se adelantaron a la llegada de la pandemia, porque de otra manera nos hubiera agarrado desarmados en materia de salud. Platíquenos cómo se consolidó este proyecto y cómo se está trabajando. Es una historia realmente muy importante en mi vida, porque cuando la primera vez que me mandó llamar el gobernador Carreras para invitarme a participar como secretaria de salud, yo lo primero que le pregunté fue, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuáles son los temas prioritarios en salud? Me acuerdo muy claro que me dijo tres cosas. Primero, quiero un nuevo hospital central. Ay, yo primero dije, ay, caray. Ok, sí, sí se puede. Se puede gestionar. Segundo, quiero que me cuides los indicadores que nos van marcando para saber que estamos bien. Lo que no se mide no existe. Quiero que me cuides que todos los indicadores de protección a la gente en la salud estén bien. Dos veces reconocidos con diferentes gobiernos, primer lugar nacional en indicadores caminando a la excelencia, que quiere decir que tienes un sistema de salud fuerte, consolidado, y que cada quien está trabajando de manera robusta y firme para poder proteger a la gente. Y sí, tercero, no quiero tener problemas con brotes de dengue, de chikungunya, de cólera y de todo eso que tú ya conoces. No contábamos con el COVID-19. Ahí sí se me salió el plan. Ahí sí me modificó todo el plan. Pero el resto se ha controlado. Cuando me planteé eso, dije, no, sí. Entonces, lo primero que me aboqué fue precisamente al Hospital Central. Se da el cambio del secretario de Salud y llega el doctor Narro. Sí. La primera vez que lo fui a ver, muy serio, sentado en su escritorio, dije, doctor, pues dígame, ¿qué quiere? Bueno, pues vengo a verlo, traigo un tema importante. El Hospital Central, no. Oh, no. No, porque es un tema que nunca han planteado bien, que no se ha hecho bien, que no se han hecho todos los trámites adecuadamente, que no nos traen algo firme, y bueno. Dije, bueno, deme unos minutos. Y recuerdo que le dije, necesito que me ayude porque tengo que regresarle a los potosinos, a las potosinas, todo lo que me han dado. Y señor, todo lo que yo soy, lo tengo por las potosinas y los potosinos. Y yo tengo que regresarles algo. Tengo que ser agradecida y tengo que regresarles algo. En ese momento me dije, a ver, ¿cómo está eso? Y ya le empecé a explicar que había llegado aquí, que me había quedado, que había trabajado y que había recorrido todo el escalafón de los servicios de salud, que ahora era secretaria. Y algo que me dijo, muy bien. Parece entonces ya estábamos en su sala tomando me había invitado agua. Y me dice, le voy a ayudar, pero tiene que cumplir con todos los trámites. Y le voy a ayudar, pero me cumple con todos los trámites.
Y así inició un proceso en donde regresé al Estado, le comenté al gobernador del Estado que teníamos ya abierta esa posibilidad y que teníamos que trabajar mucho. Y se trabajó mucho, efectivamente, el gobernador es un gran gestor y me acompañó en todo este proceso, pero la talacha, el bajar el recurso, el presentar proyectos, el andar tocando puertas nos llevó un año y de ahí empezamos a buscar la manera que fuera la mejor empresa para que se construyera ese hospital, se terminara en tiempo. De hecho, si no se hubiera atravesado la pandemia, hoy estaríamos prácticamente con ese hospital operando. Y efectivamente, cuando llega la pandemia, ya teníamos la torre principal terminada. Y llega el ejército para podernos apoyar en plan DN3 y pues bueno, el hospital está operando en unas condiciones que nadie hubiera querido, pero bueno, hoy ya es una realidad, estamos ya prácticamente a empezar a recibir ya todo el equipamiento de ese hospital y empezar a cambiar a los médicos, a las enfermeras, a los compañeros de intendencia, de lavandería, los químicos, los camilleros, el trabajo social, en fin, toda la gente que atiende el Hospital Central, que además es una gente de excelencia, igual que el resto de los compañeros de la institución, y que se haga la realidad de un sueño de más de 20 años que se había estado gestionando, ¿no? Entonces sí es una historia que parte precisamente del agradecimiento que tengo a la gente y que eso fue lo que me abrió la puerta, porque el doctor Narro es una gente muy sensible. De la universitaria. Muy sensible y eso es lo que me dio la oportunidad. Cuando cambia el gobierno, yo pensé que no iba a lograr el equipamiento. Teníamos la orden, teníamos el equipamiento. Y vuelves a empezar y te presentas y explicas y con el doctor Jorge Alcocer, el hoy secretario de Salud, empiezo a comentar y le explico todo y llevo, me hacen una visita de supervisión a través de ya creado Insabi, ven el hospital, ven la obra, ven el avance y compran el proyecto. Compran el proyecto por los resultados y nos autorizan el equipamiento. Casi 700 millones de pesos en equipamiento. Entonces, pues es una condición de trabajo, de esfuerzo, de resultados, pero de también conocer cómo trabajar los recursos. Y también poner esa parte, y que creo que es la diferencia en la situación de una mujer. No porque los hombres no lo tengan, sino que las mujeres somos más sensibles a esta parte de las historias de vida en donde es que la gente sufre. Y que has estado siempre a un lado de ellos porque también lo vives. Y eso te ayuda a abrir otras puertas o a tocar otras fibras diferentes. Doctora, qué bueno que toca la figura del gobernador Juan Manuel Carreras López. Mucho se ha dicho que en esta elección donde participan puras mujeres, creo que 18 mujeres, pues algunos están atrás del Andrés Manuel López Obrador, otros los apoya el sindicato, otros los apoya el gobierno del Estado, otros el Congreso del Estado. ¿Quién está detrás, si se puede decir, de la doctora Mónica Liliana Raquel Martínez en estos momentos? Lo voy a decir así bien claro. Si a mí me hubiera mandado a alguien, no participo. ¿Pues de qué estamos hablando? ¿Cuál es la intención? A ver, si te vas a aventar es porque sabes que tienes esa capacidad y que puedes hacer las cosas y que tienes todas las cartas credenciales para poder llegar y hacer un proceso e inscribirte. Por supuesto que lo comenté con el señor gobernador, obvio estaba yo en un tema de ser funcionaria de su gobierno, en un tema sensible y en un momento crítico. Lo platicas, lo comentas, por supuesto que sí, pero él es muy respetuoso de las decisiones personales. Entonces, lo primero que resolvimos fue lo urgente. Es urgente, es cómo se va a atender, qué vamos a dejar, el plan y programa para poder seguir atendiendo y que funcionen los servicios de salud. Y después me dijo, bueno, muy bien, pues tenga usted mucha suerte, que le vaya bien. Muy bien. Échele muchas ganas, punto. ¿No? Obviamente, tú mides tus posibilidades y sabes que el trabajo que se ha hecho de la mano con el gobierno de México, de la mano con todo lo que es la Secretaría de Salud Federal, de la mano con el Insabi, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sabe, conoce y está muy cierto de lo que se está haciendo en San Luis Potosí, porque lo ha recorrido y lo ha visto, y no solamente el IMSS, sino también todo lo que hemos estado haciendo, pues tiene una referencia. Tampoco vas a una fiesta sin que tengas invitación de que puedas
conocer, por lo menos que te ubiquen. Y esto también te da la oportunidad de que conocen tu trabajo. Porque así es como me conocen, por trabajo. Y esto te impulsa a poder participar y a que sepas que por lo menos saben qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu situación de ir avanzando en una transformación que quiera hacer el presidente? Entonces, a mí, bueno, no me manda ni mi viejo. La única que... La única que me manda es mi mamá. Ella sí, mis respetos para la señora Sara, porque ella sí, pero es la única, y es mujer, ni mi papá, ¿no? Entonces, pues es un tema nuevamente de una decisión personalísima. Claro. Doctora, ¿no habrá sentimientos encontrados? Sale la doctora a pre-campaña en busca de la candidatura de Morena y regresamos a semáforo rojo ahorita en San Luis Potosí. Es un tema que obviamente sabemos que iba a pasar. A ver, no, ahora sí que no nos espantemos nadie. ¿Qué dijimos desde noviembre? No fiestas de chantolo, no comparsas, recuerden a sus familiares en casa. ¿Y qué hicimos? No todos, afortunadamente, y también lo reconozco, no todos. Algunos sí nos guardamos. No. ¿Qué pasó? Incremento. Vino el Buen Fin. No hagan compras de pánico, salimos. ¿Qué pasó? Incremento. ¿Qué dijimos desde inicios de diciembre? Si nosotros no cuidamos disminuir la movilidad, quédese en casa, no vaya a otros estados, porque estábamos rodeados ya estados que estaban casi en rojo, llegando a rojo, y la Ciudad de México ya en rojo. No se mueva, hoy regale un abrazo, hágalo de manera virtual, y nos movimos. Y nos movimos, y un movimiento enorme, y hubo fiestas, y hubo 15 años, y bautizos, y bodas, y estamos aquí, hoy, conmigo o sin mí, ahí, regresando a un semáforo rojo, porque ya era una consecuencia de nuestro comportamiento social. Entonces, creo que es un tema que debemos de ser conscientes y muy prudentes al evaluar y al comentar, porque no es que esté Mónica o no esté, que además también es cierta satisfacción de saber, es que es la que siempre nos cuidaba, la que siempre nos decía, la que siempre estaba, y ahora ya no la vemos, no, la gente sigue trabajando, hay una estructura fuerte que los va a seguir cuidando, es una cuestión de equipos de trabajo, de estructuras muy, muy sólidas, pero es un tema de comportamiento social. Y la pandemia no se va a ir en 2 años. La Organización Mundial de la Salud, temas ya muy específicos que ha tocado, es que a pesar de la inmunización que se está haciendo, las vacunas que estamos aplicando, todavía vamos a tardar 2 años en alcanzar una cobertura mundial del 70-75% de la población. Entonces, esto sigue caminando y pues no es una cuestión de haberme movido y que regresara, es una cuestión que ya sabíamos que iba a suceder, por la movilidad que se dio, porque no se llevaron a cabo todas las acciones, y esta es una cuestión colectiva. Doctora, cuando supieron algunos vecinos, la gente, de hecho se hizo público que usted había aceptado participar en este proceso electoral, pues la mayoría de la gente que hemos visto están muy motivados, entusiasmados, sobre todo por la cercanía que se ha tenido. Pero muy en particular, hay unos vecinos ahí del Pozo Encantado de Tamán que me dijeron que cuando viniera le diera un cordial saludo y por ahí dice... Voy a pasar por café. Están los exactamente, los cafetaleros. Y que no se olvide del que necesitamos reactivar la producción cafetalera en este lugar. ¿Cómo va ese acercamiento con esas gentes, con esos espacios de presencia ahí de la doctora? Voy a hacer un paréntesis antes de comentar. Esto es lo que más satisfacción me da. Que así como ahorita nada más son como claves, ¿no? Le mando saludos de tal lado, del Pozo Encantado. Ah, los cafetaleros. Eso es lo que da la posibilidad de saber cuál es su problemática. Y que hay que cuidar la cosecha y que hay que darle seguro y que hay que... O sea, de inmediato te ubicas, ¿sabes? Y ellos con la confianza también de decir, ah, es que ella sí sabe.
aquí? ¿Qué pasa? Y que una helada y se acabó. Se acabó, se perdió y ya no tuvimos con qué comer del resto del año. Entonces, en este momento todavía no son los tiempos de podernos acercar, habrá tiempos, pero lo que sí les quiero comentar es que, bueno, ya vieron, si los traigo muy en mente, sabemos de las problemáticas que enfrentan porque lo vivimos, porque estábamos con ellos cuando sucedió y que seguramente son temas que nos dan mucha cercanía con la gente y mucha posibilidad de comprender no solamente la salud, sino que habrá expertos, obviamente no lo haces tú solo, un gobierno no lo hace una persona, habrá expertos específicos, pero sabes qué está pasando ahí. A un lado del pozo encantado. No. Otra pregunta obligada, obviamente, que se comenta y se solicita mucho es, ¿qué opina la doctora Mónica de la Cuarta Transformación? Que es una realidad. Cuando tienes las capacidades, las habilidades y la experiencia para poderla aterrizar a tu estado. De otra manera, es como lo comentábamos de una nueva ley o de un nuevo proyecto que no va acompañado del presupuesto. El dinero está en donde debe estar, que hoy es el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Ahí están los recursos, está la política, está la voluntad, pero si te quedas aquí sentadito, esperando a que el presidente Andrés Manuel López Obrador venga de la mano y te diga, aquí está para que tú puedas llevar a cabo tus acciones, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Entonces tienes que ir por ese recurso, tienes que formarte, tienes que estar, tienes que hacer, tienes que arrastrar el lápiz, tienes que justificar, tienes que comprobar. Y hoy les puedo decir, para mí es una realidad. Es una realidad porque nos han dado apoyo con contratación de personal, hechos históricos, como un hospital que siempre fue con personal de contrato, inclusive a través de outsourcing, y que hoy ya los contrató el INSABI, que está dando seguridad social. Y ya está contando su tiempo para una jubilación. Después de casi 18 años, en donde han estado pasando por puros contratos. Entonces, pero si no vas, no llevas los expedientes, no te sientas ahí con la gente de recursos, y la secretaria en ese momento no estaba nada más con el directorio, y me sentaba con la persona que me revisaba los expedientes. ¿Así es también? Correcto. Y darle trámite a ese proceso, no bajan. Entonces, sí es una realidad, y estoy convencida, y por eso también he decidido participar en ese proceso. Estoy convencida de la visión que tiene el presidente Andrés Manuel de muchas políticas, que obviamente su base es Morena. Su base es porque él lo formó, él lo hizo. Pero hay que trabajar, hay que ir, hay que saber qué puertas tocar y qué acciones hacer. Entonces, ese es el tema. El tema hoy en esta cuarta transformación es movernos, ser incluyentes, estar participando y estarlo haciendo todo juntos. Porque de otra manera, pues ahí está y nadie va a venir a ayudar a los potosinos si no son los mismos potosinos. Y para eso estamos y eso es lo que vamos a trabajar. La gestión será sumamente importante. Sabemos de la crisis económica que no estamos exentos en el mundo, en el país, en Tamazunchale, pero que tendremos que sacarlo adelante. Pues una realidad y tenemos que coordinación con el gobierno federal, coordinación con los gobiernos municipales, pero la gestoría es fundamental y se tendrá que hacer y se tendrá que dar, y pues solamente sé trabajar así, yendo, tocando puertas, solicitando, pidiendo si se necesita, rogando cuando se tenga que hacer, no me importa, es bajar los recursos y hacer realidad esa transformación del Estado y abonar a la transformación del país. Somos mexicanos, somos potosinos, aquí vivimos todos. Hay que cuidarnos, hay que ayudarnos y hay que hacerlo bien. Venimos de una larga noche históricamente hablando, doctora, donde por tradición los cacicazgos decían quién era el ungido. Recuerdo que había alguien que en una pelea de gallos, si ganaba el giro iba tal, si ganaba el colorado iba tal, y todo se había convertido ya en una especie de simulacro religioso, como quiera verse. Pero ahora parece ser que han aparecido instituciones que se han fortalecido en materia de la apertura democrática. Aún así vemos que persisten los famosos padrinazos, lo acaba de decir nuestro director, gente que está atrás.
¿Considera usted que va a haber piso parejo en este proceso, doctora? Sí. Antes de que... Si no analizas todas tus opciones, antes de que tomes una decisión, pues vas a obscuras. Vas a obscuras. Yo estuve revisando el proceso, cómo se va a llevar a cabo. He estado muy de cerca de cómo se está desarrollando y si hay piso parejo. A lo mejor no nos gusta de manera personal algunos o algunas, y podemos estar en contra de una convocatoria que hace tu representante nacional. Tal vez eso no nos guste en lo personal, pero eso es diferente a que yo considere que esas voces, algunas aisladas, otras un poquito más altas, otras muy apagadas, pero que hacen cierto ruido, vaya a repercutir en el proceso. Es un piso parejo, es un tema serio, y de no haberlo visto así, yo hoy no estaría aquí participando y tomando esta decisión. Entonces sí, sí creo que hay un piso parejo, se está dando esta posibilidad, y tan es así que no acotaron el número de personas que se quisieran inscribir, por ejemplo. Fue una participación también histórica, ¿eh? 15 mujeres llegamos, dijimos, más las tres que ya estaban, y decir, adelante, y que un partido diga, y hasta las 7 de la noche cerró las inscripciones, y llegábamos todas las que quisimos. A nadie se le negó su registro. Que de ahí pasamos a otro proceso es ya un siguiente paso, ¿no? Pero de inicio, creo que empezamos bien, y además, pues bueno, ya es una situación en donde todo lo que has trabajado, todo lo que has hecho, pues va a determinar el mejor perfil. Bien, hablando de perfiles, hablando de trabajo, creo que 25 años, se dice fácil. Y ahí están. Doctora, ¿hay algún color político de preferencia que tiene la doctora, sabiendo que le cuelgan la medallita y que a veces es tricolor? Pues en salud soy, y aquí, bueno, lo hemos vivido. Digo, hasta azul celeste hemos ido, ¿no? Y hemos trabajado bien. Hemos sido rojos y ahorita somos azules y trabajamos bien. Yo he trabajado con gobiernos panistas, con gobiernos priistas, con gobiernos panalistas, con gobiernos perredistas. No hay otra forma. Salud es de todos. ¿Qué es lo que ha sido coincidente? Tal vez las figuras. Y además yo también quiero reconocer y reiterar mi respeto a todos mis amigos, compañeros y compañeras priistas. Yo he aprendido mucho, he conocido gente valiosísima, he caminado también en el andar de muchos de ellos, pero también tengo grandes amigos panistas, grandes amigas panistas, y también perredistas, y también panelistas, y también independientes, ¿no? Y que eso te da la posibilidad, morenistas también, y que todo eso te da la posibilidad de tener un panorama plural, democrático e incluyente. Entonces, es un tema de oportunidades que se van dando en los espacios y momentos históricos, en una decisión personal de cuándo tomas esa decisión de dar el paso, y mi respeto, mi cariño para todos los que pertenecen a algún partido político y sobre todo que hemos coincidido en algún momento de nuestras vidas. Mi querido Beto, bueno, ¿con qué nos vamos esta tarde con la doctora Mónica Liliana Rangel? Nada más algo comentando sobre lo que está argumentando la doctora. Pues es el carácter de un universitario, la universalidad de las ideas, la pluralidad, la inclusión, la participación en la toma de decisiones. Pero hay un sector en particular, doctora, que pues no la está pasando muy bien, que digamos, sobre todo con la pandemia, pero ya es parte de un estigma que se viene arrastrando, porque pues su comportamiento es hasta apático y de desconfianza y de desengaño, y son los jóvenes, doctora. ¿Qué hay que hacer con ellos? Ahorita cuando hablaba de su hija y el caso de estos que, pues por un lado se les alaba, pero pues no se les dan oportunidad, ni siquiera los famosos relevos generacionales ni nada. Sí, ese es un tema que debemos de tener muy claro, que hoy no solamente aquellos que no tienen una oportunidad ya sea de un estudio, de un trabajo, y que no les estamos brindando tampoco esos espacios, sino que quien los tiene está perdiendo habilidades por el tipo de educación
que está recibiendo en este momento. Y eso tampoco lo tenemos que dejar fuera del panorama. ¿Qué está pasando con aquellos jóvenes que se están formando en carreras que requieren habilidades técnicas, habilidades manuales? Y estoy hablando desde un médico, un odontólogo, un ingeniero, una persona que está en comunicación, en fin, una serie de acciones que tienes que salir, que tienes que estar en contacto en laboratorios, un químico, por ejemplo, en laboratorios, en fin, una serie de herramientas que se le tienen que brindar y de andamiaje a los adolescentes, a los adultos jóvenes, y que no le están tomando. Tenemos que rescatar también esa parte educativa. Aparte de abrir los espacios que se requieren y que se tiene que buscar una forma diferente de llegarles, no podemos seguir creyendo que los jóvenes nos van a escuchar si no hablamos su idioma, si no les llegamos con pare. Nosotros estamos viviendo otra época y además somos una generación realmente muy bendecida, lo voy a englobar en ese término, si se me permite y si me lo permiten, porque hemos pasado desde la letra manuscrita, la máquina de escribir, la máquina eléctrica, la computadora y hoy toda la tecnología, y que hemos empezado a tener que transformarnos y cambiarnos, y por eso tenemos tantas habilidades, destrezas, y nos acoplamos y nos adaptamos también, tenemos tanta resiliencia. Pero los jóvenes ya llegan tecnificados. Hay muchas imágenes en donde una pluma Bic y un cassette, y todos nosotros sabemos perfectamente de qué habla. El joven que está aquí enfrente no sabe. No sabe cuál es la relación, ¿no? Entonces, si no hablamos su idioma, si no les llegamos por donde ellos están metidos hoy, no lo vamos a hacer. Pero además hay que dar la oportunidad a aquel que no está conectado. Porque también hay jóvenes hoy que no llega a esa información, porque no tienen acceso a internet, porque no tienen acceso a posibilidad de tener un teléfono, o hay uno para toda la familia. Entonces, son temas que se tienen que abordar desde su perspectiva, y yo por eso escucho mucho a mi hija, porque así es como vas también ubicando cómo le vas llegando a los jóvenes para que te escuchen. Y si les preguntamos, ellos participan, son muy participativos y tienen muchas ideas, pero como nadie les pregunta, pues ellos están atrás de una pantallita y así se comunican. A mí se me hace de verdad increíble que yo le pregunto a mi hija, oye hija, ¿no extrañas a tus amigas? Ay, sí, mamá, mucho. Y en la noche, porque ella tiene esa posibilidad de vida, y en la noche está, ja, 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 y sí, y no, y hazle, y ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está pasando? Ah, es que estamos aquí jugando un juego en conjunto, en donde se conectan a cierta hora, y están jugando a través de una pantalla. O sea, es un mundo completamente diferente, para desconocido para nosotros, y que nos tenemos que meter para poder establecer políticas públicas que realmente resuelvan sus necesidades, que les den esas capacidades, pero también tenemos que buscar la manera en que eso llegue a todos. Y evitar, obviamente, con ello embarazo en adolescentes, drogadicción, en fin, toda una serie de acciones que se tienen que trabajar desde la perspectiva de allá, no desde lo que yo he vivido. Ese es un error. Doctora, pues estamos muy contentos esta mañana, y más nuestra audiencia, yo creo que como el 96% coincide y está opinando que la doctora Mónica es la mejor opción en esta contienda. Solamente uno por ahí dice que le demos espacio a todos los partidos, bienvenidos, hemos tenido aquí el pollo, todos los que han querido venir, que han recibido, no te preocupes, y creo que tu ambición precisamente es una de sus características, es la apertura. Doctora, algo que desea agregar esta mañana tarde para todos nuestros televidentes, que estamos en muchos y muchos municipios en este momento. Pues agradecerles y hacerles saber que así como hoy platicamos de algunos puntos específicos de Tamazunchale, lo mismo podríamos hablar de Matlapa, de San Martín, de Tampacán, de Gilitla, de Quismón, de Tampamolón, de San Antonio, de Tanlajas, de Ébano, de Tamuín, en fin, hay una historia
de camino por todos los lugares, una historia de conocimiento de la gente, de la necesidad de las historias de vida que se han tenido y de las necesidades que se pueden presentar, y que esa es la apertura. Esa es la apertura a trabajar, a ser incluyentes, a buscar ese bienestar por las familias, y que siempre tendrán en mí a esta misma Mónica que hace años me abrió la puerta a Más Visión, y que espero que si ven esas entrevistas, la arruga no, por favor, pero que vean esas entrevistas y que vean hoy, después de estos años, es la misma Mónica, es lo que tenemos, es lo que hay. 30 segundos la imagen de la doctora Mónica para un agasajo visual a la gente que nos está viendo acá en la Huasteca. Me voy a quitar esto, sí, para que... Sí, una despedida final. Pues muchas gracias, y pues esta sigue siendo Mónica Rangel, la misma que llegó hace 25 años y que Tamazunchale lo primero que hizo fue invitarle un café. Muchísimas gracias. Doctor, finalmente nos vamos. Nos vamos buscando, contentos, magnífico, ¿no? Ah, doctora, estamos muy motivados, sobre todo, repito, la presencia de la mujer, es el gran espacio, el gran desafío, y pues aquí estamos. Gracias, muchas gracias, gracias, doctora, por haber nuevamente. Un placer tenerla nuevamente aquí, esperemos que pues los potosinos decidan. En este momento está al aire todo esto, sin embargo, pues nuestros mejores deseos es que le vaya bien, como nos lo dicen más del 96% de la audiencia en este momento. Ay, que confía, gracias. Y agradece todo el trabajo que ha realizado acá en salud, sobre todo en la Huasteca y en este caso a nivel estatal. Pues nos vamos, amigos, gracias por acompañarnos en este programa especial. Siga con nosotros con nuestra programación, no le cambie. Más Visión.